En este tutorial vamos a hablar de las ventajas que nos ofrece la luz con tecnología LED para la iluminación documental y de entrevistas. Temperatura de color variable. Una de las grandes ventajas de la luz LED es que muchas de las fuentes tienen temperatura de color variable. Esto nos va a permitir adecuarnos en términos de color a cualquier situación que nos encontremos. Podemos pasar de 3.200 Kelvin a 5.600 y todo el rango intermedio. Así nos podemos equilibrar tanto con temperaturas de color de tuxteno como con las luces que entran por una ventana y que son luz día, por ejemplo. Esto nos permite aprovechar la luz ambiente de un espacio en vez de luchar contra ella como hacíamos antes cuando teníamos que iluminar con aparatos de tuxteno y filtrarlos con gelatinas azules para equilibrar su temperatura de color a la de la luz día. Nos podemos olvidar con esto de estas gelatinas que nos restaban tanta intensidad de luz. 100% dimeables. Otra gran ventaja es que son 100% dimeables, sin cambio de color y sin problemas de fliqueo. Así que podemos pasar progresivamente desde apagado a potencia máxima, con lo que nos podemos ajustar exactamente a la intensidad de luz que necesitamos de una manera muy sencilla. Y de nuevo nos ahorramos tener que filtrar con gelatinas neutras. Portátiles y ligeras. En proporción a la potencia que nos dan y comparadas con otras fuentes de luz más antiguas, son sumamente ligeras y portátiles, con lo que precisamente para entrevistas e iluminación documental son muy recomendables, ya que nos permiten viajar mucho más ligeros. Muy bajo consumo. En comparación con su potencia, tienen muy bajo consumo, con lo que en interiores con instalación doméstica no tendremos ningún problema. Podemos enchufar todas nuestras luces sin sobrecargar una línea. Baterías. Debido a este bajo consumo, la mayoría de ellas pueden funcionar también con baterías. Esto nos va a permitir rodar incluso exteriores noches sin grupo electrógeno, con lo que simplificamos y aligeramos el rodaje al máximo. Nos ahorramos la, la tirada de línea, los problemas de ruido del grupo electrógeno, los permisos, etc. No se calientan. Son luces que no se calientan y que tampoco emiten apenas calor, con lo que no haremos sudar a nuestro entrevistado. Y como los aparatos no se calientan, no hay que esperar a que se enfríen para recogerlos, como teníamos que hacer antes con el resto de las luces. Simplemente acabamos y empaquetamos el material, con lo que ahorramos tiempo. Gran variedad de tamaños y formas. Actualmente ya hay gran variedad de potencias y tipos de luces LED, incluidos aparatos con lente Fresnel. Luego veremos un repaso de los diferentes modelos que tenemos disponibles. Antes vamos a ver algunos aspectos a tener en cuenta. IRC. El índice de rendimiento cromático es la capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores en comparación con una fuente de luz natural que sería el sol, con un índice de rendimiento cromático del 100%. La tecnología LED es relativamente nueva y está en constante desarrollo. Al principio las luces LED tenían un índice de rendimiento cromático muy bajo, pero poco a poco esto ha ido mejorando mucho. Actualmente lo que ocurre es que hay diferentes estándares de calidad, dependiendo del fabricante, con lo que debemos tener en cuenta esto a la hora de trabajar con una luz u otra eh, para según qué proyectos, porque si usamos una luz con un IRC demasiado bajo, tendremos una reproducción de los colores pobre. Mezclar fuentes de luz LED con otras. Hasta ahora no podíamos mezclar fuentes de luz LED con tuxteno, porque la sensación a ojo es que una daba verde y la otra daba magenta ya que los LED tendían a tener dominantes de color. Ahora, gracias a que muchas de las luces LED ya tienen un buen índice de rendimiento cromático, es posible mezclar luces LED, por ejemplo, con Tuxteno y que no haya ninguna diferencia de color apreciable. Potencia versus IRC. Cuanto más potente es un LED, peor es su IRC, con lo que tendrá dominante verde. Poco a poco esto irá mejorando, aunque actualmente esta es una de las razones por las que no hay aparatos LED de mayor potencia. Múltiple sombra. Otro aspecto que debemos tener en cuenta con algunas de las luces con tecnología LED es la múltiple sombra. Esto ocurre en algunos de los paneles que tienen muchos LED distribuidos en la superficie. Hay varios puntos que emiten luz, con lo que los cortes de luz que hagamos no serán limpios y tendrán un gradiente de sombreado feo. Este tipo de paneles habitualmente los usamos con difusión para hacer la luz más uniforme y evitar esas sombras múltiples. Vamos ahora a hacer un repaso de algunas de las luces LED que tenemos en el mercado y que nos van a ser muy útiles para trabajar en entrevistas. Este es el Yaniro Baribim LED eh, que parece el típico cuarzo de mil de toda la vida. De hecho, los accesorios del cuarzo de mil son compatibles con este modelo de aparato. Eh, lo único que lo que lleva dentro es una luz LED. Eh, sería el equivalente en potencia más o menos a un aparato de 500 vatios y puede ir a batería o, o a red. Eh, el ángulo de cobertura son 70, 70 grados, que es fijo, y este, este modelo no lo tenemos con temperatura de color variable, sino que tenemos tres temperaturas de color diferentes. Tenemos dos de luz día y uno de tuxeno. Eh, tenemos también aquí un potenciómetro con el que podemos ir de totalmente apagado. A máxima potencia. Y su índice de rendimiento cromático está bastante bien, es 91. Aquí tenéis la tabla fotométrica. esto es un dedo light de led tiene las mismas características que un antiguo dedo light y como tiene un único led dentro no tenemos doble sombra eh, sus cortes son bastante nítidos eh, tiene haz de luz variable eh, podemos ir de 60 grados a 4 vale podemos concentrar muchísimo son 100% dimeables tenemos aquí el potenciómetro y podemos ir de 0 a a máxima potencia y a la vez los tenemos con temperatura de color variable, o sea que podríamos ir de 3200 a 5600. Eh, podemos usar eh, el mismo accesorio que podíamos usar con los antiguos de Dolight, que era la lupa, que nos permitirá poner los gobos. ¿vale? Bueno, es un poco lo mismo que teníamos con los otros de Dolight. Y luego tenemos otro accesorio, que es la chimera, que nos permite eh, convertir el aparato en una fuente de luz difusa. Tenemos diferentes eh, telas delante que podemos poner en función de si la queremos un poco más o menos difusa. Aquí tenemos el ARRILED L7, vemos que su aspecto es parecido al de un fresnel de los antiguos, de hecho tiene aquí una lente fresnel y podemos controlar el carro abriéndolo y cerrándolo, igual que, igual que en cualquier aparato con lente fresnel, eh, es 100% dimeable. Luego tenemos, eh, lo que es muy interesante son los controles de color, podemos irnos desde 2800 Kelvin hasta 10000, girando aquí esta ruedita y luego eh, con este otro control podemos eh, manejar la desviación hacia magenta o hacia verde del aparato con lo cual eh, nos olvidamos de la gelatina, las gelatinas de plus green y minus green y luego tenemos esta otra opción que es el hue que seleccionamos y eh, con estos potenciómetros nosotros podemos eh, pasar por toda la gama cromática o sea podemos conseguir cualquier color, vale. Aquí veis que voy pasando de uno a otro y con este control lo que tendríamos es que podríamos controlar la saturación. De aquí de menos saturación a más saturación. Eh, por supuesto pueden ir eh, pasados por mesa y bueno no sé son unos aparatos bastante versátiles y muy interesantes. Eh, su índice de rendimiento cromático es 95 y aquí podéis ver la tabla fotométrica. Este es un panel LED Feloni, ha sido desarrollado en conjunto con la marca de Dolight y al contrario de lo que mucha gente piensa eh, es una luz más bien dura, eh, con lo cual si lo que queremos es una fuente de luz suave tenemos que difuminarla. Eh, es importante que la difusión la pongamos a cierta distancia del aparato, por ejemplo aquí tendríamos este accesorio que es un plástico difusor eh, que, que lo que permite es que la difusión quede a una cierta distancia. Tenemos eh, esta otra opción. Que sería como una chimera, ¿vale? que todavía nos mantiene una, una distancia un poco mayor, que la enganchamos con estos elásticos en la parte de detrás. Y si quitamos la tela difusora se convierte simplemente en unas palas que nos permiten controlar un poquito más eh, el haz de luz. Eh, la, el ángulo de cobertura de este aparato son 50 grados. Tenemos un par de rejillas distintas que nos permitirían. Eh, reducirlo a 30 o a 15 grados, dependiendo de la rejilla que utilicemos. Y luego, aquí vemos que podemos ir a batería o a red. Las baterías duran aproximadamente unas dos horas y media, lo que es bastante. Eh, aquí tenemos un potenciómetro para regular la intensidad de 0 a 100%. Y luego, eh, con este otro eh, potenciómetro, lo que controlamos es la temperatura de color. Podemos ir de 3.200 a 5.600 Kelvin. Aquí tenemos una pantalla de fluorescentes con tecnología LED de la marca Film Gear. Eh, como veis, tienen el mismo aspecto que los antiguos KinoFlow de siempre, eh, pero la gran diferencia es que eh, podemos dimearlos. ¿vale? Aquí tenemos un control con el que encendemos de dos en dos tubos y luego tenemos este dimmer con el que podemos ir desde máxima potencia hasta totalmente apagado. Eh, no llevan balas, con lo cual eh, es un cacharro menos que tener por ahí. Y la temperatura de color la variamos cambiando los tubos. Tenemos tubos de 5.600 y tubos de 3.200 Kelvin. Tienen un índice de rendimiento cromático del 90, que no está, no está mal. Y luego los tenemos en diferentes medidas. Esta es una pantalla de 0.60 con tubos de 20 vatios. Y luego tendríamos una pantalla de 1.20 con, con tubos de 40 vatios. Estos son los Lightpad. Son una luz muy útil para poner en espacios muy reducidos, como por ejemplo en coches, en ascensores o lugares en general de difícil acceso donde no nos cabría otro tipo de luz. Como no pesan nada, los podemos pegar con cinta de cámara. O si los quisiéramos poner sobre un trípode, como cualquier otra luz, podemos con este accesorio engancharlos a un ceferino. Tienen una temperatura de color de 6.000 Kelvin. Y vienen con gelatinas que nosotros podemos poner para, para convertirlo a la temperatura de color con la que necesitemos trabajar. Luego vienen con muchos accesorios diferentes, eh, por ejemplo, estas rejillas que nos permiten controlar un poquito más eh, la luz y evitar que se nos desparrame. Pueden funcionar con corriente continua, pueden funcionar con baterías o incluso pueden funcionar conectados al mechero de un coche. Y son también resistentes a salpicaduras al agua. Eh, con lo cual, bueno, son una, una luz muy versátil. Vamos a repasar ahora diferentes esquemas de iluminación. La luz principal es la que marca la intención fundamental de la iluminación. Será nuestra referencia en cuanto a temperatura de color. Generalmente será la temperatura de color que pongamos en cámara, aunque podemos también jugar con dominantes frías o cálidas. Dirección 45 grados. Una luz a 45 grados modela, da volumen. Si además su altura es un poco por encima de la línea de los ojos, la nariz proyectará su sombra hacia abajo sobre la comisura de la boca y no sobre la mejilla y se unirá con la sombra del mentón, con lo que será más fotogénica. Luz lateral. Cuanto más lateral es una luz, más nos marca las texturas, en este caso la textura de la piel. Si esta luz lateral la hacemos muy difusa, conseguiremos que no haga mucha sombra eh, del ojo sobre el lagrimal y es un esquema de luz muy interesante. Luz cenital. En general, si es dura, es una luz muy dramática, con un carácter y un tono muy marcados. Como las cuencas de los ojos se nos quedarán muy en sombra y perderemos el brillo de la mirada, no está mal sumarle a esta luz cenital un pequeño relleno frontal. A este relleno lo llamaremos luz de ojos y podemos darle más o menos intensidad según nos parezca. Si esta misma luz cenital la adelantamos un poco por delante del personaje, eh, su efecto ya no será tan dramático. Y si la difuminamos bastante y le sumamos un pequeño relleno frontal, entonces es un esquema de luz muy natural. Luz muy baja. Esta dirección de luz nos dará una sensación de irrealidad. Realmente no suele haber luces que nos vengan desde esta dirección, excepto que estén justificadas por una lámpara baja, por una televisión o por la luz que proviene, por ejemplo, de un fuego. Pero si tenemos algún elemento de la escena con el que justificarla, puede ser una dirección de luz eh, bastante interesante. Luz de relleno. Con el relleno controlamos el contraste. Es muy importante que no genere una sombra nueva. El relleno lo podemos hacer de tres formas distintas. Una, por ejemplo, sería aprovechando las luces que se escapan y reflejándolas con un estico. Dos, sería si la luz que se escapa del resto de los aparatos no es suficiente como para reflejarla, eh, dirigimos un aparato a un estico y usamos esa luz que rebota como relleno. O tres, por ejemplo, ponemos una fuente de luz directa hacia el personaje, pero la suavizamos mucho con difusión para que sea una luz con una calidad muy suave. Luz de contra. El contraluz separa al personaje del fondo. Debemos evitar que entre en la nariz del personaje. La altura adecuada del contra va a depender de la fisonomía del personaje. Por ejemplo, si es calvo pondremos el contra un poco más bajo para no verlo reflejado en lo alto de la cabeza. Los contras bajos también son bonitos porque dibujan el contorno del mentón. La intensidad del contraluz va a depender del color del pelo, entre otras cosas. Con un pelo muy claro, el contraluz lo veremos mucho eh, más intenso que con un pelo oscuro. Luz de fondo. Los fondos los podemos trabajar de maneras diferentes. Por ejemplo, una sería oscureciéndolo. Para ello usaremos banderas o rejillas. Otra podría ser dando golpes de luz que separen al personaje del fondo, por ejemplo, haciendo coincidir esos golpes de luz más intensa con zonas de sombra de la cara. Podemos jugar también con dibujar figuras ayudándonos de gobos o de pulmones, que nos darán diferentes texturas en función de cómo juguemos con ellos. Y hasta aquí este tutorial sobre iluminación LED. Todos los ejemplos que habéis visto están iluminados con luces LED. Espero que os haya servido para haceros una idea de las diferentes opciones que vais teniendo disponibles. Nos vemos pronto.